Crisis diplomática en el Mercosur. Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay pidieron a la Argentina que suspenda el cobro de un peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, un corredor natural que tiene salida al Océano Atlántico. Los cuatro países aseguran que las medidas impuestas por el país vecino restringen la libre circulación a partir de la aplicación de una tarifa arbitrariamente establecida. Cuando parecía que habían llegado a un trato y la Argentina suspendería por 90 días el cobro del peaje, Prefectura Naval Argentina retuvo un convoy que transportaba combustible hacia Asunción. Nosotros sabemos que el tratado que se ha firmado, que un tratado internacional, así establece, no se pueden cobrar peajes de manera unilateral. Entonces nosotros entendíamos que se iba a detener el cobro, que íbamos a sentarnos los cinco países. Si eventualmente los cinco países estamos de acuerdo, pues tenemos que cobrar. Nosotros no negamos la opción del cobro. Paraguay también debería cobrar. El canciller paraguayo Rubén Ramírez comunicó el malestar al embajador argentino Oscar Domingo Pepo y le comunicó que las consecuencias podrían aumentar. Lo que acordamos fue la interrupción del pago de este peaje hasta encontrar un consenso entre los cinco países, de manera que podamos encontrar una medida adecuada, justa y equitativa entre los cinco países. Dicho y hecho, el gobierno paraguayo abrió de forma unilateral el tapón de la represa Yaciretá, compartida por ambos países, y vació parcialmente el embalse, comprometiendo la generación de energía en Argentina. En ese marco, Oscar Domingo Pepo sostuvo que el gobierno de Santiago Peña se está pasando de la raya y que esta medida atenta contra los vínculos bilaterales. Argentina no tomó ninguna posición de represalia, por decirlo de alguna forma, como lo tomó Paraguay. La voluntad nuestra es resolver el tema nada más. Argentina tiene sus argumentos de que el peaje lo puede hacer. Planteó una discusión de costos, de montos. Ellos no lo aceptaron, van por otro camino. Esperemos que esto se encamine en los próximos días. Así, este conflicto marítimo escala a tal punto que, de no solucionarse, llevaría a una crisis diplomática severa.